a todos, estamos de regreso. Lo que acaban de ver es el segundo diseño que yo he hecho para un Fórmula 1, el RB19 de Oracle Red Bull Racing. Hasta este punto ya todos sabemos que Oracle Red Bull Racing sacó una convocatoria, un concurso en el que todas las personas que queramos podemos participar para diseñar y poner la pintura en este automóvil. Como saben, en el gran premio pasado, en el de Miami, todos pudimos ver a la ganadora con su diseño, el cual quedó muy bien, la felicitamos por eso. Ya han pasado dos oportunidades, queda una última, la de Las Vegas. Si ustedes gustan ver mi diseño para el de Miami, les dejo el enlace en la descripción y el que está apareciendo en estos momentos en la parte de arriba. Ustedes deben recordar que yo tomé acción en esta oportunidad, porque el diseño es algo divertido de hacer y es una gran oportunidad para desarrollar esas habilidades de creación. Además, yo les he dicho que el diseño es parte importante en el mundo de los automóviles. Entonces, estas oportunidades no se pueden dejar pasar. Si ustedes gustan participar en la última oportunidad que se va a llevar a cabo a fin de año, les dejo un enlace en la descripción para que puedan dirigirse a el paddock y abrir una cuenta y entonces mostrar al mundo qué diseño pueden hacer. Les voy a mostrar el que hice. Este es edición Texas, el que se va a llevar a cabo en Austin, en el circuito de Cota. Vamos, para que vean cómo lo llevé a cabo. El programa que voy a usar para este diseño se llama Inkscape. Voy a decir eso más lento. Inkscape. Considero que es uno de los mejores. Sencillo y eficaz. Lo que voy a hacer primero entonces es introducir o traer a pantalla la plantilla que Oracle Red Bull Racing nos dio. Aquí la tenemos. Si notan bien, esta plantilla es muy diferente a la anterior. Ya no hay un rectángulo abajo del carro, sino que ahora nos dejaron la figura de lo que vienen siendo el alerón delantero, el alerón trasero y las laterales del automóvil, que son los pontones. Allí es donde vamos a trabajar y allí es donde se va a poner el diseño. También nos explicaron que no hay que salirnos de las líneas rosas. En el cuadro de abajo, donde son los objetivos, ya no pusieron tantos, incluso ya no dejaron sus colores, sino que dicen que se ponga y se agarre lo más que se pueda el espíritu de los colores de Texas. Pero también nos advierten que no nada más pongamos la bandera americana estampada, sino que saquemos un diseño, algo que salga de nuestra creación, de nuestra, ¿cómo podemos decirlo? Creatividad, esa es la palabra. También nos están diciendo que no pongamos más toros y soles, todo está bien como está. Bueno, siendo así, vamos a empezar a diseñar. Lo que voy a hacer es escoger la herramienta de lápiz para empezar a copiar estas líneas rosas que tienen la forma de los alerones y los pontones. En un rato más van a ver por qué tuve que copiar otra vez esta figura, estas líneas rosas con la carrocería. Son necesarias para terminar la figura. Lo que voy a hacer ahora por lo mientras es importar, traer a pantalla una imagen, una fotografía, porque de ahí voy a basar todo mi diseño. Aquí está, la voy a reducir para poder trabajar con ella. Esta es la fotografía de una columna de humo. No voy a usar la fotografía en sí, sino que voy a trazar, voy a sacar la imagen de cómo está formada esta columna de humo. Para hacer este trabajo me voy a dirigir a la parte de arriba donde dice Path. Haciendo clic en la opción de Path van a salir todavía más opciones y se va a escoger la que se llama Trace Bitmap. Aquí aparece este recuadro donde se va a dejar seleccionado Color Quantization. Esto es lo que hace, agarra la fotografía que está seleccionada y va a separar la cantidad de colores que uno quiere. Yo quiero solo 5, porque es todo lo que necesito. Entonces le voy a poner OK. Si dirigimos la vista a la fotografía, podemos notar que ya cambió de apariencia. La fotografía en sí no está modificada, simplemente se creó otra imagen sobre de ella. Con este trabajo hecho, ya se puede borrar tanto la fotografía como quitar este recuadro. Solo me voy a quedar con esta imagen, porque de esta nueva imagen se va a hacer todo mi diseño. Ahora, la voy a duplicar dos veces más.
y a cada una de estas tres copias les voy a poner su propio color. A la primera, azul. Este es el azul Red Bull. A la segunda, la voy a pintar de rojo. Algo así como un rojo Texas. Y la tercera imagen, sencillamente va a ser de color blanco. Se desapareció porque el fondo también es blanco, pero ahorita van a ver la diferencia. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la segunda imagen, la roja, y la voy a poner de cabeza. Voy a hacer lo mismo con la imagen de color blanco. La voy a voltear y poner de cabeza. Eso le va a dar todo el ambiente y el diseño final. Ya quedó, todas en la posición en la que deben de estar. Pero para que vean lo que digo, voy a unir estas tres copias, una encima de la otra. Aquí tenemos el diseño que va a quedar plasmado en el RB19. Lo voy a poner de cabeza para que se vea mejor. ¡Excelente! Ya nada más queda ponerlo en su respectivo lugar. Voy a empezar a deformarlo y a ubicarlo de la manera que más me agrada. Pero antes que eso, ¿recuerdan la copia de la carrocería que hice? Las líneas rojas. Las voy a empezar a poner encima de las líneas rosas. Ahorita van a ver por qué. Entonces, con las líneas rojas donde deben de estar, ya podemos borrar ese rectángulo negro y pasar el diseño hacia la plantilla. Y así como así, todo va tomando forma. Ahora les voy a mostrar por qué hice estas líneas rojas copiando la carrocería. Estas líneas las hice porque van a ser la herramienta para cortar la figura que se ha creado. Para ello me voy a dirigir nuevamente a las opciones de la parte superior donde dice Object. Ahí aparece una opción que te permite cortar la figura usando las líneas rojas que hice en forma de la carrocería. Se los voy a mostrar. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Así ya no nos salimos de ninguna línea y no rompemos las reglas. Voy a terminar con las otras dos partes. Así es, ya nada más falta darle el último toque. Y ese es el toque tejano, ponerle su estrella. Y con eso hemos terminado. Aquí está el diseño completo y eso es lo que voy a entregar. Si ven una ligera modificación, es porque la tiene. Este diseño es un poco diferente al que van a ver en el paddock, en el que vieron al principio del video. Pero en realidad, en lo general, todo es lo mismo. Así creé yo este diseño. Ya nada más queda hacer y poner los últimos pasos. ¡Vamos! Hay que entrar a la cuenta del paddock. Ya me encuentro dentro de la cuenta de El Pado y me voy a dirigir donde está la dinámica, apretando el recuadro asignado. Aquí aparece todas las instrucciones que se deben de llevar a cabo. Yo voy a presionar en el botón rojo donde dice Preview Your Design. Ya anteriormente descargué el archivo que es PDF y voy a introducir un archivo PDF también. Me da a escoger donde voy a ir a los archivos. Una vez seleccionado, entonces va a empezar a cargarlo. Aquí hay que ser pacientes, dependiendo del aparato que se tenga, es el tiempo que se va a tomar. Aquí está. ¿Qué les parece? Se ve bien, me gustó cómo quedó. Yo lo llamo Texas Humeante. Le puse un diseño estilo humo, con su estrella, claro, reflejando los colores de Texas. Ahora, para terminar ya la transacción, voy a dirigir al cuadro rojo nuevamente, donde dice continuar. Aquí le vamos a apretar. Me pide que escriba una historia relacionada con el diseño que hice. Esto es opcional, pero vamos a poner algo que se pueda entender. Esta es mi historia hasta ahorita, entonces. Tratando de mantener la tradición humeante, hice mi diseño basado en el estilo barbecue de Texas. Ahora vamos a salvarlo y a subirlo. Esperamos nuevamente. Y
todo listo. Dice, gracias por tomar parte. Has entregado tu diseño. Para más información acerca de los jueces, dirígete a la página de los hechos. Buena suerte. Pues ahí lo tienen, este es mi diseño. Queda una oportunidad más, como les mencionaba. Espero poder al menos ser de los participantes que van a estar en el segundo o tercer lugar. Bueno, ya saben, el diseño es muy bueno y es algo divertido de aprender. Ustedes no dejen de intentarlo. Ya saben, si les gustó este video, pues pongan ese pulgar arriba. Y consideren suscribirse, quién sabe. A lo mejor de tantos videos ven algo que les guste. O mejor, ven ustedes algo que les pueda servir. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.